Hace 5 años que estoy haciendo un registro documental sobre la enfermedad de Chagas. La primera vez que visité Bolivia fue por un encargo que tenía que contar allí lo que sucedía con el Chagas. Fui por 15 días y estuve 3 meses. Parte de la complejidad de la enfermedad de Chagas tiene que ver con el control del vector. La vinchuca es un habitante normal del bosque o del monte, pero se transforma en un problema cuando empieza a vivir dentro de las casas. La última comunidad que visité en estos meses en Bolivia fue en el Chaco boliviano, una comunidad que se llama Santa Rosa. Es una comunidad guaraní. Ya desde el primer día que llegué conocí a Felizardo y a toda su familia. El estado de salud de Felizardo era muy malo, él tenía problemas cardíacos a raíz de la enfermedad de Chagas que tenía. Hacía más de un año que no podía trabajar. Estaban en esa comunidad con acceso al tratamiento para Chagas, pero tampoco con acceso al tratamiento para estabilizar los síntomas que tenía a causa de la lesión cardíaca generada por el Chagas. Un mes después que llegué a esa comunidad, Felizardo muere con 46 años, deja a sus 9 hijos y a su esposa Rosana. En el mundo hay 7 millones de personas que tienen la enfermedad de Chagas. Y solo el 1% de esas personas accede a tratamiento. La idea con este proyecto fotográfico es usar a la fotografía como una herramienta para educar, para reflexionar a partir de la fotografía y generar conciencia sobre esta enfermedad. No contamos con una vacuna eficiente, escalable, eficaz, disponible, accesible. Pero necesitamos, sí, incrementar la inversión de los estados en la investigación de la enfermedad de Chagas, que tiene que dejar de ser una enfermedad olvidada para ser una enfermedad que nunca nos podemos olvidar de ella. Nos podremos olvidar el día en que esté erradicado el Chagas. La globalización y el aumento migratorio afecta a todas las enfermedades y también a la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, que era una enfermedad que el paradigma era que era un problema de los latinoamericanos, ha dejado de ser un problema de los latinoamericanos. Estados Unidos, Canadá, particularmente los estados del sur de Estados Unidos, Europa, particularmente España, incluso países como tan lejanos como Japón han reportado casos de Chagas. Soy de Cochabamba, Bolivia. Tengo viviendo en los Estados Unidos cerca de 32 años y tengo la experiencia de estar pasando a un mal momento con el problema del corazón. Entonces el doctor me deriva al hospital de Washington y ahí es donde me hacen una cateterización y ahí ven que no hay ningún bloqueo, que no hay nada, que el corazón está bien. O sea, vienen en bloqueos, ¿no? Y me dicen que no sabían por qué estaba así, tan débil mi corazón. Y pasa el tiempo y me mandan a hacer un ecocardiograma. Y coincidentemente, la doctora que me hizo el ecocardiograma sabía o tenía idea de cómo era un corazón en el problema en el que yo estaba, ¿no? Y decía, esto es Chagas. Y entonces inmediatamente me hacen un análisis de Chagas y sale que estoy crónico. Como yo tenía ya 50 años o pasado 50 años y en el estado en el que yo estaba, no podían hacer nada, ¿no? Solo había que cuidar el corazón. No se puede hacer nada ya cuando uno pasa los 50 años, porque el Chagas se puede o se tiene que tratar a tempranas etapas, ¿no? Había que hacer un examen a la gente, ¿no? Que tiene alguna sospecha, ¿no? Para poder prevenir esto, ¿no? Porque es difícil vivir con el corazón dañado, ¿no? Es horrible. It is not as common in the United States for someone who was bitten by the bug to actually get Chagas disease from the bite. So in the United States, then, it is a disease that
comes with an immigrant from a country where Chagas disease is endemic. And they are unlikely to get the care that they need because we don't screen for it really in any setting. There are very few locations in the country that do that. The one place that does screen routinely is the blood bank system, which has been required by the FDA since 2017, I believe, to screen every first-time blood donor for Chagas disease. But when somebody tests positive, they then really don't know what to do because it's very difficult to find a doctor who actually knows anything about Chagas disease to be able to help counsel that person about what to do next. Actually, as a young doctor, I was working at the emergency room, and we noticed that an increasing number of Latin American patients arrived with cardiac symptoms. And at that time, there was no clear explanation why they were suffering from heart problem, especially because the presentation of these symptoms were quite atypical for the kind of disease we were familiar with here in Switzerland. So we had to investigate. And after long investigation, we finally understood that there was a new disease we had to face. I would like to stress how important such a neglected disease needs the support of many different stakeholders, not only healthcare professionals, but also policymakers, academics, researchers, and people from the community themselves. People in the community have the key for success by engaging in discussing openly about this disease, by supporting programs and initiatives to raise the awareness, by reducing the gap between healthcare system and the communities, by helping the healthcare system to adapt to the needs of the people. So I think there is a huge challenge to meet and to face in the next few years, and I'm really happy to be part of this effort. Como yo vengo de Santa Cruz, que es una zona donde existe este insecto, es una zona roja, se puede decir, y mi padre viene de la zona seca, que igual donde la mayoría de las casas son construidas con barro, que es donde este insecto se hace su hogar, su casa. Entonces, yo me imaginaba, mis padres tienen chaga. Yo pensé que... En un momento yo pensé que no tenía chaga porque nunca me informaron en Bolivia, pero había una gran probabilidad que yo tenga chaga. Y es aquí en Ginebra recién que me confirman que tengo chaga. Cuando yo me enteré que tuve el chaga, no me hice muchas preguntas. Para contra, cuando nacieron mis hijos, me sentí responsable del hecho de haber transmitido una enfermedad. Una enfermedad que es mortal. Entonces, yo pido a los gobiernos, que son los responsables, de poder hacer investigaciones y de dar información a la población. La prevención es importante para poder evitar una contaminación a nivel global, se puede decir, ¿no? Hoy en día hemos empezado a migrar. Hemos traído esta enfermedad al continente europeo, lo estamos expandiendo, tal vez posiblemente los que venimos del sur, por todo el mundo. Entonces, de aquí a unos años posiblemente sea un problema mundial, que si no logran encontrar una solución, se puede convertir en años en una pandemia también, ¿no? We know that the fact that this condition affects, unfortunately, mostly poor populations, sometimes there is not a lot of attention by the governments. That's what we want to change. We want to make sure that this is a real problem and it's visible to the decision makers. And that's one of the big roles that the World Health Federation has as an advocacy structure, as an advocacy organization, to ensure that together with our partners, with scientific societies, with foundations, with patient organizations, we can reach out, and of course together with WHO, we can reach out to all these different decision makers, all these different governments, to make sure that they invest also, not only in diagnosis and treatment, but also in innovation. We have to continue to understand better the disease, to understand better where we kept the natural history of this condition, and where we can find
better treatments, better solutions to manage the condition. So there's a lot that governments can do, from improving the conditions of the people, to invest on prevention measures, and to invest on diagnostic and therapeutic strategies for their population.